¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y le doy y les contaré mi experiencia que tuve con este teléfono que es uno de los primeros que llegan a México por parte de Vivo, concretamente el modelo Y20 que realmente se encuentra en un segmento de entrada, eh, gama media, realmente se encuentra en esa línea. Sin embargo, realmente me gustó mucho el concepto de la marca y el día de hoy les cuento todo. Así que pues nada, empecemos con este video. Como siempre comencemos por hablar del diseño, en este caso encontramos una línea bastante bonita. Bastante similar a lo que ya hemos visto en otros dispositivos, en otras tendencias de diseño, pero realmente me gusta este efecto que tiene como darco iris y reflejo que se ve increíble. Contamos con unas dimensiones de 164,41 x 76,32 x 8,41 milímetros y un peso de 192 gramos. Realmente el dispositivo es ligero, contamos con materiales de construcción en plástico, sin embargo eh, tenemos la apariencia como si tuviéramos un teléfono de cristal. Eso sí, se van a quedar muy marcadas las huellas en la parte de atrás, así que constantemente vas a tener que estar limpiándolo. Por el lateral derecho encontramos el sensor de huellas en una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema. Y otra cosa a comentar que realmente no me gustó es que no contamos con entrada USB tipo C. Y bueno, en general realmente tendrás un excelente diseño. Creo que cumple justamente con lo que están buscando que llame la atención, y sobre todo en este segmento de entrada, creo que lo hace bastante bien. Por la pantalla encontramos un panel IPS de 6,51 pulgadas con una resolución HD. Plus que si sí, realmente será un panel aceptable una pantalla con buenos ángulos de visión entendiendo al segmento al cual va dirigido sin embargo si sí, tendrás que estar prácticamente el 99% de las veces con el brillo al máximo así que bueno considera esta parte no va a ser nada sorprendente pero tampoco está nada mal, pasemos ahora con el corazón del equipo la parte interna, contamos con el procesador Snapdragon 460 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB Gigabytes de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendrás un excelente rendimiento. Por supuesto, para aplicaciones de uso en general, como WhatsApp, Instagram, Facebook. Sin embargo, para la parte de gaming, no te lo recomiendo. Creo que hay otras opciones. Sí que vas a poder correr tus juegos favoritos sin ningún problema. Sin embargo, con una experiencia limitada. Así que si quieres algo más fluido, algo más potente, creo que por un poquito más de presupuesto puedes encontrar mejores opciones. Por el software encontramos Android 11 bajo la capa de personalización de vivo, Phone Touch. OS11, que es la primera vez que lo pruebo y me encanta, es súper limpia, muy fluida y realmente no vendrá con Bloodware molesto de Telcel ni mucho menos, la verdad es que se siente súper bien, me gustó mucho por este apartado. Ahora pasemos con mi apartado favorito, las cámaras, donde encontramos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, cámara principal de 13 megapíxeles con una apertura 2.2, segunda cámara de 2 megapíxeles con una apertura 2.2, para el modo Bokeh, tercera cámara es de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 para el modo macro. Estas cámaras en conjunto te brindarán resultados entendibles. Por supuesto, no te esperes nada profesional ni mucho menos. Sin embargo, si sabes ocupar correctamente sus diferentes valores, puedes tener una compensación interesante con balances eh, de blancos, exposición, contraste, saturación, entre otros valores. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 8 megapíxeles que de igual forma en los mismos comentarios ser una cámara sencilla que para redes sociales clases en línea videollamadas está muy bien hablemos ahora de su batería si ¿Sí? super batería tenemos 5000 mil amperios con carga de 10 watts si ¿Sí? la carga es lenta evidentemente no tenemos entrada usb tipo c pero realmente se puede compensar por la duración que nos va a entregar este teléfono. Ya que sin ningún problema te puede dar una duración de dos días usándolo al máximo. Realmente este teléfono va enfocado para personas que lo quieran ocupar como teléfono secundario o bien necesiten una batería de larga duración. Así que por este apartado, por su pantalla y sus diferentes componentes, tendrás una experiencia muy completa por la batería. Y bien, finalmente hablemos de lo más importante, el costo. Que es de nada más y nada menos que de 3.900 pesos mexicanos aproximadamente puede variar de dónde lo compres pero realmente es un precio justo pero que sí voy a aclarar aquí por un poquito más de presupuesto puedes tener opciones más completas o más interesantes. Así que, bueno, considéralo. Realmente el equipo va a ser bastante bueno por su batería, como ya lo comenté. Me gustó el diseño, tiene una pantalla entendible y, por supuesto, unas cámaras aceptables que van a cumplir y te van a sacar de cualquier apuro. Así que, bueno, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no. Todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y, por supuesto, no olvides ir a seguirme a todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia justamente de este teléfono así que pues nada muchísimas gracias hasta luego bye